Saludos amigos que siguen nuestro canal Educación Sin Fronteras, espero que estén bien. El día de hoy le vamos a compartir por fin el borrador de la orden departamental que va a regir el concurso focalizado para entrar en el año 2024-2025 al sistema público. ¿Por qué el borrador? Porque algunos puntos que vamos a señalar todavía están en discusión y se necesitan aprobar, pero la orden prácticamente está casi lista. Así que vamos a dar una ojeada. La mayoría son considerando y vámonos a los aspectos importantes. Lo primero que queremos señalar es que esta es una orden que se revisó ya el viernes 13 de abril y es la segunda reunión que se hace para este fin. Así que vamos a ver cuáles puntos ya están aprobados, cuáles no. Y como le dijimos, ustedes serán los primeros en verla, ya que están en estos grupos que pertenecen al canal Educación Sin Frontera y Arranca el Cuello Educación. Así que, objeto de concurso. ¿Quiénes van a concurso? Esto es una pregunta que nos hacen mucho. Van los maestros del nivel inicial, del nivel primario, de las áreas del nivel secundario, de educación física, de formación humana, educación especial, muy importante, educación artística, informática, educativa, lenguas extranjeras, francés, lengua extranjera, inglés, modalidad técnico profesional y modalidad arte. Entonces, según este borrador, no aplica para los psicólogos educativos. Hay que ver si en la próxima reunión se agregan, pero hasta ahora no están llamados. Vamos a ver entonces la parte que nos corresponde sobre algunas preguntas que nos han hecho. Dice la convocatoria. La convocatoria se hace de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, capítulo 1, artículo 15 del reglamento de estatuto docente, ingreso a un cargo donde estará condicionado a la existencia de vacante de puesto a cubrir. Muy bien. Se establece 30 días calendario. Vamos a señalarlo acá. Se establece 30 días calendario. Para cumplir con los requisitos y los procedimientos a seguir. Así que, como le habíamos anunciado, es muy poco tiempo, por eso es que empezamos ya a estudiar y hacer los talleres presenciales. Vamos a buscar qué más. Estas son las comisiones. Requisitos generales y documentos para participar. Esto debo aplaudir, lo han simplificado mucho, porque fíjense que es muy mínima la hoja de requisitos. Dice currículo vital, una hoja, fotocopia de la cédula de identidad electoral, el C, certificación de título de estudio de grado y posgrado, ambos lados emitida por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, licenciatura de la educación o equivalencia con su habilitación docente, especialidad en ciencia de la educación o áreas afines a su profesión y maestría o doctorado en educación parte de su perfil profesional. Certificado de habilitación docente, si aplica en este caso lo técnico profesional, y certificado de no antecedentes penales con una antigüedad no mayor de 30 días a partir de la fecha de la convocatoria. Así que los demás requisitos, como el certificado de salud mental y el antidoping, se van a hacer después que usted apruebe el concurso. Esto yo lo veo excelente. Vamos a ver el párrafo 1. Todos los documentos escaneados deben ser legibles, sin tachadura, presentado a color y en su forma original. Es decir, los documentos deben estar escritos de manera clara, comprensible, de modo que se pueda ver fácilmente leído, comprendido por quienes revisen y evalúen. Deben estar libres de tachadura, enmiendas o cualquier otra alteración que pueda dificultar la comprensión o validez de la información presentada. Para garantizar la autenticidad, los documentos como fotografía y sellos o firma de todos los documentos deben ser cargados a la plataforma en su forma original, valga la redundancia. En caso de los documentos presentados no cumplan, serán rechazados y si no se corrigen en el periodo de inscripción, o sea, los 30 días, por eso no lo puede dejar para lo último, resultaría en la exclusión del postulante del proceso de selección. Vámonos a ver, entonces dice que en caso de haber obtenido un título en el extranjero debe legalizarlo. Los títulos licenciatura equivalente a especialidad posgrado deben ser legalizados de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 13901 de educación superior.
Los postulantes egresados de la carrera de educación podrán participar como maestro en el título, en uno de los títulos de modalidad técnica, es una mención, o sea, la mención arte, vamos a ver, o técnico profesional. Eso si tiene algún título extra. Dice el párrafo 1, para la participación deberá presentar un certificado de habilitación docente expedida por la institución superior conforme a la ley 139-01, posee la especialidad de maestría en educación. El certificado de habilitación docente es muy importante, debe ser expedida antes del 2018 en modalidad de diplomado, se consideran válidas antes de 2018, sin embargo, a partir de la fecha, la titulación relacionada a la habilitación docente debe ser emitida por un instituto de educación superior reconocida, o sea, por una universidad. Esta parte que está en discusión dice, podrán participar de manera excepcional para los maestros de educación artística, educación especial, informática educativa y lengua extranjera, aún está en discusión esta parte, inglés y francés, formación integral, que cumplan con las siguientes condiciones. En caso de estar realizando el proyecto final de grado, pendiente a graduación, el participante podrá formar parte del proceso, será aceptado como bueno y válido si presenta certificación firmada y sellada por la dirección de registro de la universidad. Deberá haber cursado o aprobado un mínimo de 140 créditos y encontrarse en una etapa avanzada de la carrera. Será aceptado como bueno y válido con la certificación. Si el postulante proviene de una carrera diferente de la ciencia de la educación y está actualmente cursando la especialidad en habilitación docente, se requiere constancia. O sea que las personas que están cursando la habilitación docente en proceso y lo pueden certificar, podrán participar. Vamos a ver, registro. Se habló ya de la plataforma, que es la misma. Hay que esperar el registro para poder trabajar con ello. Vamos a seguir. Dice, esto también de revisión. Dice, párrafo 4, los postulantes que participaron en el concurso 2023, cuyos documentos fueron validados y sometidos a prueba de 2 y 3 sin ser seleccionados, no necesitarán volver a cargar los documentos si se decide presentarse a la convocatoria. O sea que si usted lo hizo aquella vez, no necesitará cargar documento. En caso de los postulantes resulten seleccionados, deberán depositar el expediente original en recursos humanos conforme al artículo 42. O sea que igual que el año pasado, se va a tener que depositar en recursos humanos. Entonces, las pruebas. Aquí hay una variación importante porque dice que la prueba cognitiva vale 10 puntos, un puntaje mínimo de 7, eliminatoria. Y la prueba de conocimiento pedagógico vale 80 puntos. Y la entrevista solamente vale 10. Así que hay una reducción importantísima en el caso de la entrevista. Y se le dio más puntos a la prueba de conocimiento. Vamos a ver. El artículo 25 se establece este proceso de selección. Aquellos postulantes que no lograron superar la prueba de conocimiento pedagógico disciplinar en la segunda etapa. O entrevista en la tercera etapa. Obtuvieron una puntuación en el rango de 7 a 10, o sea, el 70%. En la primera prueba tendrán la oportunidad de que se les convalide la prueba. Esto está en revisión todavía, pero dice que lo que aprobaron la primera etapa, o sea, el cognitivo, después de 7, o las preguntas del conocimiento general, digo, conocimiento de área, perdón, con más del 70% podrán ser validadas y pasar directamente a la entrevista. Esto es revisión. Y esta parte que nos interesa muchísimo, las pruebas. La prueba de habilidades cognitivas generales, si se fijan, es muy parecida a del año pasado. Esto ya lo habíamos dicho en nuestro canal. Y la prueba de habilidades de conocimiento disciplinario también está muy acorde a lo que fue el año pasado. La entrevista, eso lo vamos a obviar ahora mismo porque no es relevante. Yo digo que hay que enfrentarse primero a las primeras etapas y luego vemos la entrevista. Dice la aplicación de las pruebas. Aquí también hay otro cambio importante. La prueba de habilidades cognitivas te le da una duración de 20 minutos. El año pasado se hizo solamente de 15, así que le dieron más tiempo. Y la de conocimientos pedagógicos de su área tendrá 90 minutos. Al terminar la prueba cognitiva, el postulante puede optar por un receso de 15 minutos. Vamos a seguir con las consideraciones importantes. Dice,
42. Antes de ser designado, si usted lo selecciona, deberá presentar el formato físico y condenado al expediente según el orden requerimiento en el artículo 17. Presentar, ya si están seleccionados, el antidopaje, el examen que se llevará en coordinación con las autoridades. Presentar el certificado médico del examen físico emitido por un profesional y presentar el certificado de salud mental. Entonces, miren qué importante, porque el certificado médico, que suele ser tedioso, y de salud mental, que es más tedioso, solamente se le va a exigir a los que aprueben el concurso. O sea que ya usted lo va a hacer con gusto, porque ya usted sabe que lo van a designar. Bien, eso es lo del S4, del médico y el psiquiatra. Vamos a ver. Dice, en notificación de designación se entregará a los postulantes seleccionados de manera personal, departamento de reclutamiento. Dice que no podrá, esto fue un cambio también, no podrá ser trasladado durante 3 años. Si usted declina, será excluido del proceso. Y vamos a ver, y en caso de que 2 postulantes tengan la misma puntuación, serán tomados por la prueba de conocimiento del área. Aquí habla sobre el sueldo, que habrá designaciones de una tanda y designaciones de tanda completa. Y ya esas son las cosas importantes que tienen que ver con la orden departamental. El proceso probatorio, o sea, la inducción, todos los maestros serán designados profesionalmente hasta que hayan superado el periodo probatorio desde el momento que ingresan oficialmente a la carrera docente. Participante desarrollará su periodo probatorio en el distrito educativo donde haya sido designado. Y vamos a seguir viéndola. Ya lo que queda es colocarle la firma, el sello y el número de orden departamental. Así que nada, te pedimos una vez más que te suscribas para que tengas información de primera mano y manos a la obra. Nosotros estaremos pasando por cada una de las provincias, dando los talleres correspondientes para que le pueda ir excelente en esta convocatoria, que si se fijan cada vez se hace más chica y más complicada. Así que mentalícese que este es su momento, que Dios lo colocó aquí ahora para que pueda realizar el sueño por cual usted entró a estudiar a la universidad. Suscríbete, no dejes de apoyarnos, esto nos ayuda muchísimo y para ustedes es totalmente gratis. Nosotros somos Educación Sin Fronteras y nos vemos en un próximo video.